I saw that bringing the big band to Manchester, where it's such a mix of sentiments that come from one to another, will create a special energy. The English people will be very surprised. Some will find lots of humor. Others will think about what happened, that the big band is lying down and in Manchester, so it's an idea that will make them sing. Me han preguntado si el trabajo este es política, pero en realidad son muchas cosas al mismo tiempo. No puedo decir que estoy haciendo una obra política, ya que soy una artista plástica que trabaja con los símbolos, pero los meto dentro de una estructura que es totalmente de plástica, visual. Entonces, para mí es muy importante verlo acostado, con los libros, todos los colores, trabajo con los colores de los libros. Entonces puede ser, del punto de vista del arte, y también puede ser interpretado políticamente para la gente que tiene la política adentro. En el tercer milenio tenemos que crear nuevos mitos universales, porque no puede ser que avanzó el mundo, avanzó y sigamos refiriéndonos dónde van los turistas, dónde va todo. Hay que crear otra cosa, porque es una manera también de liberar ese concepto de que alguien está por encima del otro. Como que está balanceado el tema. Si agarramos el Big Ben y lo llevamos a Manchester, empieza a haber un peso más liviano, como si fuese un sub y baja. Entonces esa es la respuesta. Es muy importante. This book is immediately become an icon of something. Yo le doy a la gente cosas, entonces se llevan un libro, lo van a recordar, lo van a pasar y lo van a leer y se van a acordar que estuvo en el Big Ben. Eso es lo extraordinario, que puede pasar. Muchas interpretaciones tiene esta obra. The Big Ben Lying Down, covered with political books in Manchester. Ahí. Chao. 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 Chao.